Haces esta receta cuando tengas poco tiempo perfecta para la cena. Para empezar esta receta, voy a utilizar 170 gramos de atún. Te garantizo que una receta como esa nunca has visto. Ahora voy a utilizar un tomate y voy a cortar en rodajas. Y luego cortar en trozos pequeños de esa manera. Hecho esto, vamos a la siguiente etapa de nuestra receta. En un tazón voy a añadir dos huevos y voy a batear muy bien. Luego agregaré una cebolla picada, seguido del tomate que cortamos anteriormente, el atún que sacamos de la lata. Añadir el perfil por gusto. 100 gramos de queso mozzarella. Por último, 2 cucharadas de harina de trigo. Y voy a mezclar todo muy bien. Después de hacer esta receta, usted querrá hacer siempre, ya que es fácil de hacer y realmente se vuelve una delicia. Hecho esto, voy a añadir una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón, por último, una cucharadita de ajo. Y voy a mezclar de nuevo incorporando bien las especias a los demás ingredientes. Mientras tanto, dime de qué ciudad nos asistes para que te envía un abrazo especial. El abrazo de hoy va a Marina Roja de Colombia. Me alegra que disfrutes de nuestras recetas. Una vez hecho esto, vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra receta. En una olla con fuego bajo, voy a añadir un poco de aceite. Y con un pincel, voy a extender para que el aceite cubra toda la olla. Luego agregaré la mezcla que hicimos y voy a esparcirlo para que quede de una manera uniforme en la olla. Tienes que probar esto. Hazlo en tu casa y luego vuelve aquí para agradecerme. Ahora tapar y dejar cocinar, a fuego lento durante 15 minutos. Pasado el tiempo, voy a girar nuestra receta para que cocine, igualmente de los dos lados. En la olla, voy a añadir un poco más de aceite. Voy a poner nuestra receta y colocarla para que se cocine de la mejor manera. Voy a taparlo de nuevo y dejarlo a fuego lento por otros 10 minutos. Pasado el tiempo, nuestra receta es preparada y miráis cómo se hacía. Ahora voy a saborear esa receta increíble. Hazlo en tu casa, no te arrepentirás. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí, te veo en el siguiente video. Adiós.